forjar una conversación con uno de los expertos y consultores más importantes de los Estados Unidos en Iglesia Crecimiento, el pastor, autor y maestro Bill Eason. Él justamente es uno de los responsables de impulsar más fuertemente el tema del desarrollo de la iglesia con el equipo adecuado para poder producir el crecimiento que se necesita. El enfoque no es en los números, sino en la actitud misional de la iglesia, que necesita volver a los principios bíblicos básicos. Durante esta conversación vamos a conocerlo y vamos a profundizar en todo el trabajo que recientemente ha sido publicado a través de la editorial Baker. El último de sus libros se titula Equipando a la Iglesia con el Personal para Crecer. Y este material estará siendo traducido y distribuido al español en exclusiva por la Fundación Líder Innova. Bill, ¿podría contarnos un poco sobre su jornada espiritual? ¿Cómo se dio ese proceso desde que usted aceptó a Cristo y luego se convirtió en pastor para finalmente ser consultor de crecimiento en las iglesias, tal vez uno de los más renombrados en este país? No crecí en la iglesia. Cuando tenía 16 años, tuve una novia que insistía en que fuéramos a la iglesia, así que empecé a ir a la iglesia con ella. En aquel tiempo acababa de abandonar el colegio y ganaba dinero jugando al golf en un campeonato. Resulta que al pastor de la iglesia le gustaba jugar al golf y empecé a jugar con él. Un día él me preguntó que si era cristiano. Le respondí con una frase popular: claro, no lo son todos. Seguimos conversando y un par de horas después, cuando estábamos en el tercer hoyo del campo, ubicado en el norte de Texas, le entregué mi vida a Cristo. Así es como empecé mi jornada espiritual. Alrededor de 6 o 7 meses después recibí el llamado a predicar y empecé a predicar. Tenía solo 17 años, pero a los 19 años ya tenía una iglesia. Desde entonces, toda iglesia de la que he sido pastor ha crecido. Sin embargo, tuve una fuerte diferencia con mi denominación y renuncié a mi posición pastoral. Fui entonces a estudiar leyes en la universidad, pero sin importar a dónde fuera, siempre encontraba a Dios. Un día recibí una llamada del pastor de la iglesia a la que estaba asistiendo y me dijo que Dios quiere que prediques, así que hablemos para que te unas a la denominación metodista. Para no hacer muy larga la historia, fui al seminario metodista. Me gradué y empecé a pastorear. Me pidieron que reiniciara una iglesia en San Antonio, Texas. Nadie más la quería. Mis superiores me dijeron que la reiniciara o la cerrara, que realmente les daba lo mismo. Solo querían sacarla de su presupuesto. Fui a la iglesia y el primer domingo llegaron 37 personas. Y lancé la visión de una iglesia de miles de personas que cambiaría la cara de San Antonio. Me miraron como si estuviera loco, pero les dije: todo aquel que quiera hablar sobre esto, venga esta noche a la iglesia. Llegaron 12 personas. Ellos se convirtieron en los catalistas y aliados de esta nueva jornada. En 18 meses construimos un nuevo templo y crecimos hasta 250 miembros. Para ello, tocamos miles de puertas. Para entonces, la iglesia se volvió autosuficiente financieramente, honrando sus deudas. En los siguientes 3 años, la iglesia creció hasta alcanzar las 2.200 personas. Eso nos convirtió en una iglesia modelo dentro de la denominación. Empezaron a venir grupos de 10 a 12 líderes laicos y nosotros los entrenábamos. Les permitíamos compartir con nuestro equipo para que conocieran cómo hacíamos las cosas. Tras varios años de hacer esto, mi denominación me pidió que entrenara un grupo de consultores para ayudar a otras iglesias a crecer. Entrené 50 de personas. Tan solo un año después, nuestra denominación lideraba el crecimiento en los Estados Unidos. Eso llevó a muchas iglesias a invitarme a compartir con sus equipos de liderazgo. Normalmente compartía un día entero con cada iglesia enseñándole lo que hacíamos. Por entonces creía que si uno les decía qué hacer, lo harían. Pero la verdad era que a menudo no hacían caso. Eso llevó a que las visitas de un día se extendieran a 2 y hasta 3 días. Tal fue la receptividad del entrenamiento que ofrecía, que los últimos 2 años en mi iglesia pasaba fuera 200 días al año como consultor para otras iglesias. Volaba el sábado a San Antonio, me reunía con mi equipo, teníamos servicio el domingo y el lunes temprano me volvía a ir. Finalmente mi esposa me dijo: tienes que elegir entre una u otra y debes elegir correctamente.
Creí que podía ser más útil ayudando a otras iglesias a crecer que quedándome a desarrollar mi iglesia. Así que tras 22 años de ser pastor general, presenté mi renuncia con un año de antelación en 1993. Fue entonces cuando empezamos a trabajar tiempo completo en Estrategias Siglo XXI, que había fundado en 1987. Desde que tomé esta decisión, he sido consultor en crecimiento para más de 1,000 iglesias. He entrenado decenas de miles de pastores. He escrito 18 libros. Ha sido una carrera llena de gozo, si bien a veces estresante por los viajes. El haber estado lejos del hogar no fue lo mejor, pero mi esposa era parte del equipo y se dio cuenta de que lo que hacíamos juntos estaba haciendo una importante diferencia. En síntesis, esa es mi historia. Ha habido mucho cuestionamiento sobre el movimiento de Iglesia Crecimiento, tanto lo que surgió del movimiento del Seminario Fuller con gente como Rick Warren, Bill Hybels y McGovern, y lo que ha venido ocurriendo con otros movimientos paralelos que se han dado. Se cree que muchos de estos movimientos han sido más bien guiados por hombres que por el Espíritu Santo. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su posición en medio del movimiento? Se ha dicho mucho al respecto. Nunca he sido partidario de la Iglesia Crecimiento per se. Mi perspectiva no se centra en el tamaño de la iglesia, sino en la diferencia que puede hacer una iglesia en la comunidad. He tenido la oportunidad de conocer iglesias pequeñas en tamaño, pero con un gran impacto en la comunidad mediante ministerios que logran la redención de las personas. He visto también iglesias de gran tamaño que no hacen nada por sus comunidades excepto tomar de ellas. Independientemente de si hablamos de iglesia crecimiento, de crecimiento natural de la iglesia o de lo que nosotros hacemos en nuestro ministerio, el problema no es el tamaño que puede o debe tener una iglesia, sino más bien si estamos transformando a las personas para que desarrollen su potencial y pongan de cabeza sus comunidades. Como sabes, soy uno de los galardonados con el premio Donald McGovern. Me encanta la obra de McGovern. Él nunca se enfocó en los números ni en el crecimiento numérico de la iglesia. Él era un hombre con mentalidad de reino. Creo que se ha tergiversado parte de su legado. Por eso tiendo a distanciarme de la discusión sobre iglesia crecimiento, desarrollo natural de la iglesia o iglesia saludable. El problema no es la salud, ni el tamaño, ni cómo crecer. El problema es determinar el grado de penetración de la iglesia local en la comunidad. Si la iglesia local se cerrara, ¿qué se perdería? Me acerco al problema desde una perspectiva de reino, y la perspectiva de reino no se limita puramente a los números. Pero al mismo tiempo, soy una de esas personas que considera que si usted no puede medirlo, no puede tampoco pedir cuentas claras. Algunas de mis formas de medir la iglesia, y las apliqué en todas las iglesias que he dirigido, es preguntar cuántos nuevos líderes generamos cada año, cuántos bautizos tuvieron lugar y cuántas de esas personas siguen siendo parte de la iglesia un par de años después. Esas son mediciones claves para mí. En conclusión, no se trata del tamaño, sino del número de personas que salen transformadas de la iglesia local para servir a su comunidad en el nombre de Dios. No simplemente para hacer el bien, sino para impactar con ministerios transformadores que no solo ayuden a las personas, sino que tengan el potencial de traer gente nueva a la iglesia para que se acerquen a Dios. Así es como evalúo las cosas. Otra controversia que se ha dado en los últimos 20 años tiene que ver con el tema de la salud. El principio que muchos en Iglesia Crecimiento han sostenido es que sin salud no puede haber crecimiento, que se requiere salud y balance para producir el crecimiento natural de la iglesia. Sin embargo, a través de sus escritos pareciera que esta no es la prioridad en lo que usted piensa o en Dios lo que usted no honra a una iglesia enferma. Los problemas de salud tarde o temprano alcanzan a la iglesia. A diferencia de otros enfoques, el nuestro gira alrededor de 9 componentes para el crecimiento. Uno de los componentes evalúa el estado de la salud espiritual de la congregación a partir de medir el grado de conflicto, si hay mucho o poco. Así que en lugar de usar el concepto de salud, pregunto, ¿cuál es el nivel o grado de confianza entre la gente? ¿Cuál es el grado o nivel de conflicto? La razón por la que no uso el concepto de salud es porque he visto muchas iglesias saludables que no impactan nada, excepto a sus propios miembros. No estamos en el negocio de la medicina, ni de la psiquiatría o la psicología.
¿Era el apóstol Pablo una persona saludable? No, él tenía todo tipo de disfunciones. La salud y el carácter son cosas diferentes. Me he distanciado del enfoque de la salud en la iglesia porque conozco muchas iglesias saludables que no producen impacto en sus comunidades. Soy una persona orientada a los resultados. No estoy interesado en lo que estás haciendo, sino en los frutos de lo que estás haciendo. Usted puede tener el programa de enseñanza de la Biblia más eficiente del mundo, pero lo que a mí me interesa saber es, ¿cuántas conversiones ha producido su programa? ¿Cuántos discípulos ha producido su programa? ¿Dónde y qué se encuentran haciendo esos discípulos ahora? Si hay fallas en el carácter del líder, eso tarde o temprano alcanza al líder y a su iglesia. Dios no honra la falta de integridad. Sin embargo, mi preocupación principal en cada iglesia a la que asesoro es determinar el grado de confianza entre líderes y congregación y el manejo adecuado de los conflictos. La razón es que usted no puede hacer crecer una iglesia conflictiva. Si por saludable se entiende una iglesia que maneja bien sus conflictos y no es conflictiva, yo voy y me apunto a la salud. Sin embargo, no creo que el problema fundamental sea la salud. En términos de modelos o principios, tenemos modelos de iglesia que mucha gente imita, pero tenemos también principios de iglesia crecimiento. ¿A cuáles debemos dar preferencia? ¿Qué es más importante, el modelo o el principio bíblico que inspira el crecimiento? No creo que el modelo tenga importancia. Lo que realmente importa son las respuestas a cuatro preguntas. Número uno, ¿está su iglesia invitando a nuevas personas? ¿Cuenta con un plan intencional para atraer personas que no tienen iglesia? 2. ¿Cuenta su iglesia con un plan para retenerlas? ¿Es un lugar atractivo y cómodo donde la gente nueva se siente bienvenida? 3. ¿Cuenta con un proceso de discipulado? No importa qué modelo use. Puede usar el modelo de Saddleback, el de Joel Kominsky o el de Willow Creek. Lo que importa es que cada líder de la iglesia conozca y viva el proceso mediante el cual su iglesia atrae no creyentes, los desarrolla y los envía de vuelta a la comunidad como misioneros. No me interesa cómo lo haga, pero sí que dé frutos. Y finalmente, 4. ¿La iglesia comisiona más gente para que haga misiones en su patio trasero que gente para que haga ministerio dentro de las paredes de la iglesia? Si usted responde correctamente a estas 4 preguntas, su iglesia crecerá. No hay otra salida más que crecer si esos 4 aspectos están funcionando bien en su iglesia local. El concepto de fractals o de fractales, ¿de dónde surgió? ¿Cómo es que este proceso fue incorporado dentro de su enseñanza? Nuestro equipo de trabajo se hizo tan grande que era imposible tener reuniones eficientes. Por eso decidimos dividirnos en núcleos de 4 miembros cada uno. Nos pareció el número adecuado. Entonces conocí a Wayne Cordeiro, quien me invitó a visitar su iglesia cuando aún era pequeña, con solo 2,000 miembros. Invertí un par de días en su iglesia en Hawái. Cordeiro me introdujo a lo que ellos estaban haciendo por medio de fractales. El principio detrás del concepto era que nadie podía ser líder en su iglesia si no contaba con 3 aprendices. Lo que me sorprendió cuando empecé a recorrer su iglesia fue la consistencia en los equipos de 4. En el escenario, por ejemplo, había un equipo liderado por un encargado de las presentaciones en PowerPoint y 3 personas aprendiendo cómo hacerlo. Cuando visité la escuela dominical, me encontré una mujer enseñando y 3 mujeres distribuidas, una en cada esquina del salón, aprendiendo cómo enseñar. A la salida, había una máquina para servir helados con una persona a cargo y 3 personas asistiéndolo y aprendiendo cómo usar la máquina para que cuando esa persona faltara, ellos lo pudieran sustituir. Esto se daba en todas las actividades y ministerios de la iglesia, sin importar su escala. La mañana que visité la iglesia, 100 personas se levantaron para recoger los diezmos y las ofrendas. Para esa tarea hubieran bastado 25 personas. Así que le pregunté a Wayne, ¿por qué tanta gente? Y él me respondió, la mitad de esas personas son visitantes que llegaron por primera vez. Sorprendido le dije, ¿qué? Sí, me respondió. Porque nuestros servidores saben que si vienen a los servicios del fin de semana, deben traer a alguien nuevo con ellos. Y si traen a alguien nuevo, lo ponen a servir, porque los misioneros saben que la manera más rápida de discipular a una persona es ponerla a trabajar. Regresando de Hawái, pensé, bueno, mi equipo ya trabaja en núcleos,
pero son realmente fractales. Pero no hemos ido más allá del concepto de fractal. Un fractal no tiene fin, es una repetición del mismo concepto una y otra vez con el mismo patrón a lo largo de toda la iglesia. Así que adoptamos el concepto y realmente funcionó. Demanda mucho trabajo, pero funciona. ¿Cuál es el mayor desafío y oportunidad para la iglesia cristiana hoy? Por mucho, el mayor desafío es lograr conservar miembros en el largo plazo. En muchas iglesias, las autoridades quieren que todo se haga a su manera, y al que no le guste, que se vaya. Por eso, la mayor oportunidad es lo opuesto al desafío. O la iglesia planta nuevas iglesias o adopta el modelo multisitio. Esto siempre y cuando la iglesia sea fuerte, saludable y tenga el ADN correcto. En los Estados Unidos, al menos 8 de cada 10 iglesias se encuentran estancadas por 3 personas. Usted se deshace de esas 3 personas y la iglesia puede crecer. Pero esas 3 personas son capaces de intimidar a toda la iglesia. Han estado allí por mucho tiempo. Son pilares de la iglesia. A menudo son fuertes diezmadores y los pastores principales a menudo tienen que hacer todo para complacerlos o lo despiden. Cuando me tocó reiniciar la iglesia de San Antonio, Texas, tuve que despedir a la esposa del vicepresidente de la junta directiva de la iglesia, que era la segunda persona más influyente en la iglesia. Casi pierdo mi trabajo por esa decisión. Pero la noticia se esparció rápidamente por toda la congregación. La gente decía, al fin tenemos un pastor que está dispuesto a cambiar el status quo. Y ellos sabían que el status quo era el problema. Por eso debemos tener claro que el status quo es el principal problema. Muchísimas iglesias están dominadas por miembros mayores de 60 o 70 años cuyo mundo ha desaparecido y que no están dispuestas a cambiar. Ese es el mayor desafío. Pero la oportunidad está representada por la plantación de nuevas iglesias y multisitio, que obligan y rompen los paradigmas existentes. ¿Cuál es su esperanza para la iglesia local? No tengo ninguna esperanza puesta en la iglesia tradicional establecida. Mi esperanza más bien está depositada en nuevas iglesias que están haciendo las cosas de manera totalmente diferente. Por ejemplo, la iglesia local a la que asisto, cuando estoy en mi ciudad, está asociada a los Bautistas del Sur. Pero no tienen escuela dominical para adultos los domingos. Para una iglesia bautista sureña, esto es una herejía. Pero eso es lo que hacen las iglesias nuevas como esta. Se organizan alrededor de grupos pequeños que se reúnen en los hogares durante la semana alrededor de la ciudad. De esa manera, no tienes que gastar dinero en aulas de clase, sino que puedes invertirlo donde realmente hace una diferencia, el auditorio de adoración para el fin de semana. Al reunirse en hogares por toda la ciudad, se hace más fácil invitar vecinos no creyentes a las reuniones en las casas. Estas nuevas iglesias están cambiando el panorama. En el 2012 fue el primer año, desde los años 50, en que se abrieron más nuevas iglesias que las que se cerraron. Eso es algo significativo. Pero considero aún más importante lo que el movimiento multisitio está produciendo alrededor del mundo. Ninguna denominación o asociación puede continuar comprando terrenos para responder a su crecimiento indefinidamente. No tiene sentido invertir tanto dinero en terrenos y edificios que van a ser ocupados solo una o dos veces por semana. Una iglesia madura y sana sabe cómo hacer iglesia. Y por eso es mucho más fácil abrir distintos sitios con equipos de la misma iglesia madre que saben cómo trabajar. A diferencia del multisitio, la plantación de iglesias es más difícil, porque el plantador a menudo nunca ha dirigido una iglesia o ha sido parte de una, por lo que no sabe hacer bien las cosas, y a menudo carecen de los recursos para que la obra sobreviva. Fui por muchos años partidario de la plantación de iglesias, pero la experiencia me ha demostrado las ventajas del multisitio. Por eso ahora soy el defensor número uno del modelo multisitio. Se establecen más rápido, se manejan más fácilmente, producen más conversiones y sus resultados son 5 veces más que en el modelo de plantación actual, si las comparamos a lo largo de 5 años. ¿De qué se arrepiente como consultor de iglesias a lo largo de esta enorme carrera de casi 40 años? ¿De qué me arrepiento? Nunca me habían preguntado eso.
En 1995, nuestra organización desarrolló el primer sistema en línea gratuito que entregaba por Internet recursos y contenido cristiano a miles de usuarios, mucho antes de que se acuñara el término red social. Hubiera deseado entonces haber invertido el dinero suficiente para contar con la primera red social para iglesias. Eso se hubiera visto enriquecido con servicios de consultoría, coaching y recursos. Pero a pesar de ser pioneros en mi país, descuidamos el esfuerzo en la Internet. En su lugar, volcamos entre 1996 y 1997 nuestros recursos para llevar potenciales plantadores a Hawái para que en conjunto con Wayne Cordeiro fueran entrenados y plantaran 10 iglesias a su regreso. 6 de esas iglesias sobreviven hoy, alcanzando a más de 15.000 personas. Pero si hubiéramos puesto nuestros recursos en continuar el desarrollo de la infraestructura por Internet, hubiéramos recibido y beneficiado a miles de iglesias con la misma inversión. Creo que cometí un error y he pensado sobre eso muchas veces. ¿Cómo quieres ser recordado? Por aquellos que toqué a mi paso. Mi perspectiva sobre el legado no consiste en un qué, sino en un quién. Mi enfoque ha sido siempre en invertir en hombres y mujeres que pudieran sentirse beneficiados por el tiempo, experiencia y conocimiento que comparto con ellos. Eso es lo que me interesa dejar como legado. El crecimiento es el fruto de cuidar bien el jardín y plantar la semilla de Cristo de nuestras comunidades. No es nuestra responsabilidad forzar el crecimiento. El crecimiento viene naturalmente a través de los frutos de un accionar, la planificación adecuada y una visión metodológica renovada. Los principios son los mismos, pero la metodología del crecimiento cambia en cada generación. Virizum es uno de los pioneros en estos últimos 40 años para renovar nuestro pensamiento sobre esto. Le habla Juan Carlos Flores de la Fundación Líder Innova en Corpus Christi, Texas.